Bienvenidos a un programa más de NotiMatch. Soy María José Camacho y estaré compartiendo con ustedes las noticias más importantes. ¿Hacemos match? Hoy, en Pregunta de un Doctor, el doctor Gutiérrez estará respondiendo las preguntas más frecuentes de la población. ¿Cómo se están viviendo estos días a causa de la pandemia y cómo se están moviendo los médicos? Es un sistema muy vulnerable y entonces estamos muy golpeados. Sumado a eso, no tenemos la infraestructura y no tenemos el personal médico ni administrativo para poder contrarrestar esta pandemia como nosotros quisiéramos. ¿Qué quiere decir esto? De que los médicos se están enfermando, no tenemos el personal adecuado ni el número de personal que quisiéramos tener. ¿De qué trata este tema de los plasmas y de qué serviría esto para la población? Dentro de esos protocolos está el plasma. ¿El plasma qué es? Sacamos sangre de un paciente que ha sido recuperado por coronavirus y lo colocamos en un paciente que está infectado. Esta sangre que le colocamos es una sangre que tiene anticuerpos contra el SARS-CoV-19 y lo que hace es combatir a la infección para obviamente obtener lo que todos queremos, que los pacientes empiecen a recuperar de una mejor manera. ¿Ha habido rumores sobre las ventas de plasma o que los recuperados están rehusándose a donar? ¿Cómo esto afectaría a los casos que aún están en tratamiento? De un tiempo a esta parte han habido más donantes que se han acercado y han empezado a donar el plasma hiperinmune. De todas maneras, hay algunos de que son reacios a la donación porque prefieren guardarse para sus familiares. Elena es causante de los picos de estrés más altos en Bolivia de los últimos meses. Ahora vamos con la opinión de profesionales sobre el tema. El estrés es una parte de nosotros que nos controla mentalmente, una frase que muchos suelen decir en esta cuarentena. El estrés se está englobando con mayor frecuencia en todo el mundo. Gran cantidad de la población boliviana está sufriendo estos cuadros mentales, haciendo cambiar las actitudes de las personas, llevándolo a insomnios prolongados en esa crisis. Psicólogos afirman que en esta cuarentena, sus pacientes han tenido mayores casos de estrés y de ansiedad. Sí, los pacientes acudieron a mí por diferentes razones: crisis emocionales, ansiedad, angustia, pánico, estrés, depresión y también porque se sentían solos y por necesidad de compañía. Cuando una persona se deja controlar por su estrés, puede llegar a la depresión. A pesar de la situación actual en el país, psicólogos recomiendan tomar con calma estos temas. Para el cuerpo, relajar el cuerpo. Respiraciones profundas, estiramientos, bailar, caminar, mover el cuerpo. Para la mente, meditar. Para las emociones, hacer las cosas que nos gustan, que nos hagan sentir bien. Reír más, desarrollar el sentido del humor. Y recuerda, si estás haciendo lo que te gusta, es imposible que te estreses. Las redes sociales actualmente son plataformas de cursos gratuitos, dando oportunidad para obtener mejores conocimientos tanto en educación y negocios. Decidí tomar varios cursos y la verdad que ahora mi mente razona y piensa diferente ante todo lo que está pasando. Los mercados fijos implementaron sistemas de bioseguridad tanto para clientes como para vendedores. Vamos con la nota. Los comerciantes están implementando las medidas de bioseguridad que las autoridades les recomendaron.
Como control social estamos en la verificación que su lugar esté muy limpio y usen guantes y barbijo para brindar una mejor bioseguridad. Una de las normativas son los horarios para evitar las aglomeraciones de personas de 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. El día de hoy me tocó realizar las compras para la canasta familiar y pude contar que este mercado cuenta con las medidas preventivas para garantizar la salud del ciudadano. El objetivo de las medidas de bioseguridad es proteger a la población cuando hagan sus compras. La pastora Rosario Viruete de la Primera Iglesia Bautista y Carlos Richter, miembro de esta, nos estarán hablando sobre cómo se moviliza la iglesia en esta cuarentena. Unimos, nos saludamos, nos abrazamos, pero por esta pandemia tenemos que hacer uso de los recursos que tenemos y entre ellos está en hacer los cultos vía online. Estamos haciendo los cultos los días domingos, también en día viernes que nosotros hacemos la cena del Señor, estamos haciendo la vía online. Y lo más hermoso también que puedo decir es que la Escuela de Líderes no ha dejado tampoco de funcionar. Así como las células se están haciendo vía online en cada casa, las escuelas de líderes también por vía Zoom, cada profesor está dando clases en los diferentes horarios. Nos comunicamos con Carlitos Richter ahora, miembro de la Primera Iglesia Bautista, que nos va a hablar un poco sobre cómo se ha estado desenvolviendo la iglesia según su parecer. Pese a todo esto, la iglesia no ha dejado de avanzar, no ha dejado de progresar, no ha dejado de seguir llevando vidas al Señor a través de lo que es cultos online, células online, shabbats online, muchas cosas, oraciones online, se han llevado a cabo oraciones online, se han llevado a cabo ayunos incluso en este momento hasta ahora, y no, algo que no se detiene es el avance con el Señor. Han habido experiencias muy bonitas y con lo que es la célula, con lo que es los cultos, otra manera de ver y hacer las cosas, pero cuando algo se quiere, no, realmente se puede. Vamos a un corte y enseguida regresamos con más de Notimax. Somos la generación soñadora, atrevida, valiente, creadora, que no se conforma. Somos la generación fe, crítica, reflexiva y humanista, que trabaja en equipo. Somos la generación puesta a prueba constantemente, persistente, que rompe esquemas, diferentes y únicos. La generación que desde su creatividad propone nuevas formas de ver el mundo, que quiere cambiar el mundo. Somos la generación que lo puede todo. Somos la generación audiovisual. Diaconía, licenciatura en comunicación audiovisual. Universidad Católica Boliviana. Tu tiempo es importante. Ya regresamos con nuestra sección de motivación. La situación de COVID-19 tuvo distintas repercusiones en los niveles de la sociedad. Ahora veremos cómo personas de los distintos barrios se levantaron voluntariamente para ayudar a los demás. En esta cuarentena, muchas familias han estado en la necesidad de alimentos perecederos, tanto en la alimentación como en la salud. A pesar de las circunstancias de los barrios alejados, existen personas con la iniciativa de ayudar a los demás. Este es el caso de Marcela Gutiérrez, una voluntaria cruceña de 35 años de edad, que vive en el barrio minero del Plan 3000. Marcela y su familia decidieron en esta cuarentena ayudar a los que necesitan. A pesar de su limitación económica,
Ellos se levantan muy temprano al salir el sol, para preparar el fuego y tener la leña lista. Mientras que personas voluntarias le ayudan haciendo el arroz, preparando y sirviendo la comida para tenerlo listo hasta las 12 del mediodía. Las personas desde entonces confían en ella, con la certeza que el día siguiente recibirán su plato de comida. La señora Marcela, a pesar de todas las circunstancias actuales en la sociedad, ella decidió apoyar a sus vecinos, organizando la olla común con mucho esmero. Al ver la necesidad de las personas que no tienen trabajo y viven del día, la señora Marcela seguirá aportando con granito de arena a la sociedad, siendo agradecida con Dios y con la vida. La situación laboral en Bolivia estuvo decayendo debido a la pandemia. Ahora veremos la siguiente denuncia. Al terminar la tarde, don Julio prepara su material para darle el toque final a su trabajo y alistarlo para la venta. Realmente esta pandemia del COVID-19 nos ha afectado bastante a los artesanos, porque nosotros no tenemos un mercado artesanal, solamente tenemos la manzana 1. Con la pandemia del COVID-19, su trabajo se ha vuelto riesgoso. Es por eso que él está implementando las medidas de bioseguridad. No ha habido ningún apoyo y de parte de las autoridades, tanto del gobierno estatal, de la gobernación y de la alcaldía. Entonces tampoco nos han llegado la canasta familiar, en víveres, nada. Entonces estamos sumamente preocupados, no sabemos qué es lo que vamos a hacer, y la verdad que nos desmoraliza inclusive a ser artesanos. Tampoco hay oportunidades de trabajo. Así como el caso de don Julio, hay muchos artesanos que han sido olvidados por las autoridades. Fueron muchos los bolivianos que salieron del país en búsqueda de nuevas oportunidades. Este fue el caso de Alesia Gorena, una joven estudiante que se vio atrapada en el exterior. Una joven cruceña de 21 años viajó a Colombia por un intercambio de estudio. Debido a la pandemia, Alesia se encuentra sola y retenida en un país que apenas acababa de conocer. La primera semana fue realmente duro y difícil para mí. Me entró un bajón fuerte, entonces no estuve asistiendo a mis clases virtuales durante esa semana. Y fue cuestión de adaptarme al cambio. Según nos cuenta Alesia, en su familia están muy preocupados por ella, ya que la cantidad de infectados supera los 15.000 casos en toda Colombia. Los casos suben acá en Colombia bastante, y el hecho de que no me tienen ahí para verificar cómo está mi estado de salud, entonces están preocupados y quieren tenerme de vuelta lo más pronto posible, pero todavía no tengo respuesta del gobierno. Esperando esa pronta respuesta, Alesia nos hace entender el valor de tener cerca a nuestra familia. Estar encerrado cuatro paredes con tu familia puede ser a veces un poco estresante. Sin embargo, estar sola es muy diferente. Alesia no pierde la esperanza de que muy pronto podrás reunirse con su familia. Ahora nos comunicamos con Jennifer Lister, quien nos hablará sobre el clima. Gracias por acompañarnos aquí en el informe del tiempo. Recordarles que el bien de nuestra comunidad está en nuestras manos, literalmente en nuestras manos, así que no olviden lavarse las manos. Dicho esto, ya vamos con los datos del tiempo. Recuerda, debes cuidarte a ti y a los tuyos. Mantén las medidas de bioseguridad correspondientes. Dicho esto, vamos con el pronóstico extendido para toda la semana. Muchas gracias. Vamos a un corte, pero no te muevas. Ya regresamos con más de Notimax. We'll be right back.
ansiedad activa el sistema nervioso autónomo que prepara el cuerpo para la acción. Las pupilas se dilatan, aumenta la presión sanguínea y la tasa respiratoria para generar más oxígeno en la sangre. Respira. El auténtico encierro está en tu cabeza. La ansiedad no es más que una reacción al miedo irracional. Si nos enfrentamos a él quitándole valor, pierde su poder. Organiza tu tiempo, busca motivaciones para levantarte de la cama. Internet ofrece miles de opciones para aprender cada día más. Despierta, quítale el poder a la ansiedad. Muy buenas noches a todos, mi nombre es Leonardo Humanista del sector de notificación. La conocida red social de citas Tinder decidió activar su función internacional de manera gratuita debido a la situación actual. Estas fueron las opiniones de algunos usuarios respecto a esto. Soy Andrés Subirana y vengo hoy día a hablar sobre Tinder. ¿Cuál era tu opinión sobre Tinder antes? Siempre he mantenido la misma postura respecto a Tinder, que sencillamente es una aplicación en la cual te facilita el contacto con las personas de tu interés. ¿Por qué decidiste unirte a la aplicación? Sencillamente me encontraba aburrido, no sabía qué hacer, quería charlar con nuevas personas, me sentía encerrado en el mismo círculo social, entonces es una manera fácil de abrirte a otros. ¿Qué aspectos te han interesado más tanto de la aplicación en sí como de lo que puedes charlar con las otras personas? El tema de que podés hablar con personas de que no están acá, entonces yo lo aproveché para hablar sobre la universidad a la que me quiero ir de intercambio. Después, con personas de acá puedes hablar de temas diversos. Me gusta mucho hablar de política muchas veces, entonces cuando necesito buscar un argumento en contra, a ratos hasta utilizo la aplicación. ¿Qué mensaje le darías a la sociedad actual que tiene aún el tabú sobre usar Tinder? Que Tinder no es una mala aplicación, no es una aplicación solo para sexo, se podría decir directamente, sino que es una aplicación que puede usarse para muchas maneras. Una de esas es expandir tu círculo social, conocer a nuevas personas. Son los artistas que producen en esta cuarentena desde sus hogares. En esta oportunidad nos contactamos con el cantante Leo Claros, quien nos va a contar sobre su último lanzamiento, Otra Oportunidad. ¿Cómo afectó la cuarentena a tu desarrollo como músico? Pues la verdad, en el proceso de la creación de la música, lastimó un poco el hecho de que no podamos estar en contacto con el productor y no tengamos tanta facilidad para comenzar a trabajar en las canciones, pero lo que dio fue más facilidad para que las personas puedan componer sus canciones. En mi caso, estuve componiendo las canciones ya que tuve más tiempo para mí y para conocerte más. ¿Cómo te has estado relacionando con tus seguidores? En las redes sociales. He estado publicando algunas imágenes, he estado publicando algunos covers y bueno, así he tenido más interacción con las personas que me siguen y que les gusta lo que hago. Así puedo saber qué es lo que quieren, algún consejo que me puedan dar y ese tipo de cosas. ¿Por qué lanzaste esta canción en cuarentena? La verdad, quería lanzar esta canción para que las personas que la escuchen puedan sentir un poco más tranquilas lo que es la cuarentena, estar encerrado, puedan despejarse y distraerse. Y aparte, ya estaba establecida esta fecha. Y dije, no se puede esperar, hay que trabajar en lo siguiente y para que el público pueda escuchar un poco más y pueda sentirse más cómodo en esta cuarentena. ¿Sientes un mayor apoyo de tus seguidores debido a la cuarentena? La verdad, sí, ya que la mayoría de las personas y los jóvenes estamos en casa, estamos en el teléfono, he sentido más apoyo, algunos comentarios, algunos mensajes en privado que me han enviado felicitándome por todo lo que he estado haciendo. ¿Te has sentido mayor apoyo en lo que es por las redes sociales? ¿Algún mensaje para que vayan a escuchar tu último lanzamiento? Bueno, esta canción es la continuación de Vámonos de Aquí, es mi primera canción. Lo que trato de hacer es contar una historia de amor. Espero que las personas que escuchen las dos canciones la puedan entender y que les guste mucho, que sea de su agrado y pronto se vienen muchas más canciones.
La Larga Noche del Museo es la actividad que une a las instituciones culturales con los visitantes. La misma se llevó a cabo de una manera distinta este año. Debido a la situación sanitaria, la quinta versión de la Larga Noche de Museos se llevó a cabo de manera virtual y su duración se extendió la semana entera, desde el lunes 18 hasta el sábado 23 de mayo. Diversos museos y centros culturales presentaron ofertas para todo público, desde presentaciones musicales y teatrales hasta talleres y exposiciones. Nos contactamos con el Centro de la Cultura Plurinacional para que nos comenten acerca de su publicación, Narradores de Objetos. Que nosotros hemos querido, diferenciándonos del resto, es tener un material que registre la memoria de lo que la gente vivió en ese momento. Nos permita viajar a través de sus sensaciones, desde imágenes simbólicas católicas, cristianas, como los crucifijos, la imagen de la Virgen, hasta anillos de bodas de generaciones anteriores. Hemos recibido más de 70 fotografías de diferentes ciudades y aprovechamos de agradecerles por participar. Muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo esta noche por las redes sociales. Vamos a la última nota de todo el noticiero. Nos comunicamos con la fotógrafa Ariana Obando y nos concedió la siguiente entrevista. Hola. Soy Ariana Bando Molina, pero me dicen a Mystic. Tengo 20 años, nací en la ciudad mágica de Sucre y actualmente vivo en la ciudad de Santa Cruz, donde estudio la carrera de comunicación audiovisual. La fotografía llegó a mi vida desde que era muy pequeña. La magia y la curiosidad siempre estuvieron presentes en mi ser. Así que cuando vi esa magia de capturar el momento que estábamos pasando y luego tenerlo en papel o ver esa foto de lo que nosotros habíamos pasado, quedé totalmente atrapada. La fotografía me ha ayudado a crecer como persona y también a salir de mi zona de confort. En 2018 decidí hacer el reto de 365 días de fotos y estuve experimentando con muchas cosas para poder lograr el reto que tenía. Y también ese mismo año participé en mi primera exposición colectiva con el equipo de Adolfo Lino. Tres obras mías estuvieron presentes en la Casa de la Cultura por unos meses. En 2019 participé del FocoLab que fue dado por Leslie Moyano y varios fotógrafos bolivianos. En estos cursos descubrí más áreas de la fotografía que también me llamaban la atención. Ese mismo año participé de la primera residencia de fotógrafas mujeres dados por las Warmis, que fue en Sucre. Soy fotógrafa porque soy una persona demasiado curiosa y porque me gusta capturar la esencia de las personas y de todo lo que veo. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo match.